Maestro. Como lo pueden ver, observar, nuestros ancestros, nuestros tatamol en Xochitl, que aquí representa la tradición, que es nuestra tradición típico de nuestro municipio de Huitzán, la carne ahumada, el atol agrio, que 8 días antes se fermenta el maíz negro para que suelte ese color que ustedes observan, el tradicional posh o aguardiente en español que tenemos aquí, típico de Huitzán, que es lo tradicional como lo tenemos decorado. Aún nuestros muchachos, nuestros jóvenes, es lo que estamos recuperando, nuestras tradiciones, que no se pierdan. Primero de noviembre, en 2 de noviembre, así si llegan a entre las velas en Todos Santos. Es así lo toman tragos y perdón, todo lo que hay acá, son ellos lo que lo dulzan. Conmemorativo a las festividades del Día de Muertos, en San Cristóbal de las Casas se realizó el primer concurso de los altares donde participan varios sectores de la población indígena. El objetivo de esta actividad es evitar perder la cultura que nos identifica como mexicanos. Miramos más.